buenos días a todas, todos. Gracias por esperar. Bienvenido también a quienes nos acompañan desde temprano. Partimos a las 10 este séptimo encuentro internacional de sonido y música, Arcos 2021, que, bueno, retoma actividades presenciales que no se pudieron hacer durante estos últimos años por diversas razones, potentes razones. Bueno, este encuentro es una actividad que busca potenciar la escena nacional creativa, ampliando el aporte de lo que es la Escuela de Sonido y Música y Arcos a la escena nacional. Mi nombre es Roberto Muñoz, soy el director de la Escuela de Sonido y Música, y en esta segunda actividad que tenemos, ¿cierto? Tremenda actividad, tenemos una gran artista nacional con una tremenda trayectoria, con una evolución creativa sorprendente, 4 álbumes y uno nuevo de este año que está por presentar en vivo, está en estos momentos en todos sus ensayos y nos brindó un momento preciado de su tiempo hoy para compartir con ustedes. Así que bueno, quiero agradecer a Camila. Muchas gracias por venir y acompañarnos en este encuentro y compartir tu experiencia, conocimiento con toda la comunidad de Arcos y, bueno, de Chile. Gracias a ti, Roberto, y gracias por la invitación. Es como la primera vez que hago esto. Ah, bien. Sí, estoy como viendo bonito. Qué va a pasar. Entretenido. Oye, mira, bueno, el foco principal de esto es de alguna manera conocer de primera fuente lo que hacen los protagonistas de la escena nacional creativa, de música, en producción, en sonido. Y bueno, por eso te invitamos para ver la posibilidad que nos cuentes cómo tú trabajas, cómo haces la música, cómo llegas al final con tu música, cómo la eliges. Entonces, ese es el tema principal. Yo no sé, me atrevería a preguntar, para iniciar esto, ¿cómo fue tu primera canción? ¿Cuándo fue? ¿Y qué hiciste? ¿Y cómo la hiciste? ¿Y de dónde salió? Mi primera canción propiamente tal, claro, fue a los 17 años. Ah. Y fue una canción de cuna. O yo le puse así, en verdad, una canción súper depresiva, porque lo que hacemos los músicos en Chile es básicamente deprimirnos. Y una canción que, claro, mi madre iba a tener una hija, yo iba a tener una hermana y tenía 17 años y fue como súper impactante para mí tener una hermana tan vieja finalmente. No me lo esperaba. Entonces decidí hacerle un regalo y yo hacía melodías improvisadas en el piano y tocaba guitarra un poco, canciones de otros, de otras. Y también escribía poesía y leía mucha poesía. Y me gustaba mucho el mundo del cómic, el mundo de la ciencia ficción, el mundo de la literatura en general, pero en general, o sea, no cualquiera, digamos. Me gustaba mucho la literatura fantástica existencial, como tipo Cortázar, Borges, ese tipo de literatura que claro, que tiene que ver con la posibilidad de entrar a otros mundos, ¿no? Y de repente se me ocurrió mezclar la letra con la música y no se me había ocurrido antes. Fue algo muy ridículo, como que digo, ¿por qué no había hecho esto antes? Y salió esa canción, que es una canción de cuna, que es un regalo para mi hermana recién nacida, y resultó ser una canción, puta, para matarse, ¿cachai? Depresiva. Súper depresiva. Y claro, esa depresión venía de toda la influencia de lo que yo escuchaba en esa época, que era mucho Radiohead, mucho Björk, mucho Violeta Parra en sus lados más oscuros, como el Gavilán, como que estaba súper obsesionada con eso. Estaba súper obsesionada con esa intensidad, ¿no? Con esa intensidad y con esas profundidades. Ya, bueno, tremenda
historia para la primera canción. Sí. Y es más, de ahí dijiste, bueno, esto es lo que me gusta hacer, sí, voy a empezar a hacer canciones. ¿Eso fue lo que...? Sí, sí, o sea, eso fue como, porque bueno que esto llegó a mi vida, fue esas cosas, esos encuentros como enamorarse. Fue, sí, esa sensación. Y empecé a componer mucho más y eso fue acompañado también porque yo ya tenía bandas en el colegio, tocaba en los Café Concert. Siempre me gustó el escenario. ¿Y eso antes de la composición de la primera canción? O sea, sí, sí. Siempre, o sea, desde niña que cuando había que hacer un esquema, yo iba la primera, yo quería bailar la cuestión, okay, quería estar en el escenario, me gustaba el escenario. Me gustaba el hueveo. Entonces, claro, siempre fui una niña como... siempre me he sentido cómoda en el escenario desde que soy chica. Me gustaba, no sé, bailar el sausaulero y... Todas las presentaciones. Todas las presentaciones, claro. Entonces, claro, empecé a tocar en los Café Concert. Cantábamos canciones con los niñitos y las niñitas. Y después ya empezó a ser un poco más en serio, ¿no? Como empezó a tener una banda y ya nos escapábamos de clases de matemáticas para irnos a la sala de música y fumar pito. Y tocar batería, bueno, y tocar batería, y tocar batería, obsesivamente. Oye, y bueno, estás en eso, haces tu primera canción y en algún momento piensas en hacer tu primer álbum. No, pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. Pasaron mucho tiempo y muchas cosas entre medio. Yo hice, claro, estas primeras canciones y empecé a tener estas bandas en el colegio. Pronto empecé a tener una banda también que se llamó Las Polleritas, que fue una banda también súper fortuita porque mis amigas eran fanáticas del folclore, sobre todo del folclore de los huaynos, del folclore como andino. Entonces ellas... Me encontré con ellas en Chiloé, también fortuitamente, y me dijeron, tú cantas fuerte, apréndete estas weas y canta, ¿cachai? ¿Y esa música de quién era? Música tradicional, música folclórica anónima, okay. Mucho huayno, muchas canciones, bueno, también otras cosas de Violeta Parra, pero hartas cosas como huayno, peruano, boliviano. Trote y cosas. Sí. Y se armó esta bandita que se llamó Las Polleritas, donde yo principalmente cantaba y me encargaba de que si estábamos cantando en una plaza o en una micro, se escuchara, ¿no? Porque yo podía proyectar la voz. Y ahí me crié cantando en la calle y yo creo que esa estampa de cómo cantar se plasmó en mi primer disco. Esa cosa como fuerte, sí, y desgarrada. Y también la uso, la utilizo hoy día en el en vivo. Obviamente la dosifico. Claro. Hoy día la sé usar. Antes era simplemente... Siempre así. Claro. Y también tuve otras bandas. Estuve unas bandas de rock y pop. Justamente música, de los amigos del colegio. ¿Música propia o eso era cover? Música original de que componían mis amigos. Y de repente yo metía harto la cuchara en las letras. Porque me molestaba cuando no me gustaban las palabras. Okay. Y después tuvo una banda electrónica que se llamó Caramelitus. Todo esto fue más o menos paralelo, entre los 17 y los 22 años. Y Caramelitus, que es una banda con Tomás Preus, que hoy día tiene la banda Prehistóricos, no sé si la conocen. Esto tuvo una cierta visibilidad, esta banda. Y es una banda de electrónica piola, así, terrible, tranqui. Y empezamos a tener visibilidad en MySpace. MySpace fue nuestra red social, una red social muy bonita. Y nos invitaron a Brasil y tuvimos algunas giras. Y paralelo a que estaba pasando eso con Caramelitus, yo ya había empezado a hacer muchas canciones. Ya. Mías, yo sola con la guitarra en mi pieza. ¿Guitarra es el instrumento que usas para componer? Antes, estoy hablando del sí, pasado. Sí, de esa época, claro. Ya, okay. De esa época, sí. Ya. La guitarra principalmente, sí. ¿Y ritmo latinoamericano es lo que estaba en esa...?
Sí, ritmos latinoamericanos, pero muy ensuciados, muy, muy mentira, muy, muy mal hecho, muy muy, muy fusión, poco okay. académico. Ya, Muy, muy muy. poco puros, se podría decir. Sí. Vale. Pero Muy, muy desde la actitud. mantiene la sonoridad y. Yo creo que mantiene más la actitud que la sonoridad. Okay. Mantiene la impronta del folclore o el desgarro que yo escuché en Víctor Jara, en Violeta Parra o en otros Okay. autores que me interesaban, más que porque fuera folclore, me interesaban por el punk que yo escuchaba en sus letras, por el dolor que yo sentía en su canto, por lo volcánico que tenían, ¿no? Y por eso me interesaban. No me interesaba ser purista en cuanto a si estoy haciendo la cueca y estoy tocando la A cueca la o si estoy métrica o haciendo un troteo. No, sí no, la sí verdad es que nunca me ha interesado mucho como, y hasta el día de hoy, como estudiar propiamente tal como se hace esto. Siempre lo tomé desde un lugar, desde la propia voz. O sea, lo tomé como inspiración y lo transformé en algo traducido. O sea, por eso me gusta mucho decir que puedo hacer rock con un cuatro venezolano, ¿cachai? O puedo hacer folclore con un sintetizador, ¿cachai? Entonces Sí, creo claro. que ahí hay una, claro, un poco una constancia, si se quiere analizar, de faltarle el respeto a los formatos que viene innatamente conmigo y que siempre se forjó así, digamos, ¿cachai? Y en ese sentido, yo me peleé mucho con mis profesores de la escuela de música. Después me metí a estudiar música, me metí a estudiar a una escuela popular. Y claro, yo le decía como, ustedes están enseñando a replicar, como a replicar, a que todos sonemos iguales. Yo escuchaba a las cantantes, las que estudiaban canto en esa escuela, y todas cantaban igual. Entonces, ¿nos están enseñando a tener nuestra propia voz o nos están enseñando una fórmula? Más repertorio de lo mismo. Claro. Ok. Pero eso te pasaba a ti de manera como natural, por tu experiencia de vida, más que intencionalmente. Después lo. Yo era mi es mi carácter, ¿no? Hay una cosa de rebeldía que viene, yo creo que influenciado, ¿no? De eso es súper importante en lo que quería hablar, como el tema de nutrir, de qué uno se nutre para expresar lo que uno quiere expresar. Finalmente uno es como que todas esas cosas que uno escuchó o de las cuales uno se enamoró, de esos artistas, de esos músicos, de esas melodías de las que uno se enamoró o de ese artista particular del que te enamoraste en una época, da lo mismo, igual te acompaña eso, Sí, ¿cierto? parte de tu background, por decirlo. Y está en un, aunque no se traduzca, aunque a mí me encanta Brian Eno. Pero quizás mi música no suena a Brian Eno, da lo mismo, pero Brian Eno me acompaña, ¿cierto? Me acompaña en el imaginario que estoy creando, por ejemplo. Okay. Y el primer álbum, ¿cómo te decidiste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo elegiste los temas? De ahí podemos pasar a la producción. Tengo algunas inquietudes con respecto a eso. También fue un poco. Al principio fue fortuito en el sentido de que yo empecé, como dije, tenía todas estas canciones acumuladas en mi pieza que no había grabado en ninguna parte más que en alguna grabadora así de segunda mano. Y tenía estas ansias carnívoras por hacer y por descubrir el mundo y por entrar en la realidad y penetrarla. Y me encontré con distintas personas y finalmente terminé grabando mi primera canción con Marcelo Aldunate, también por cosas muy locas y muy relacionadas a la magia, y creo que eso es algo muy importante que se habla poco. Me llegué a grabar mi primera canción que se llamó Antes que es la primera canción que abre mi primer disco, de una manera también súper poco proyectada, digamos, nos juntamos a grabar esta canción porque nos gustaba, porque teníamos ganas, nos juntábamos los domingos a las 12 de la noche por un año a grabar una canción. Y estuvimos así hasta que la canción estuvo lista y nos encantó cómo quedó.
Y aquí voy, aquí se abre un poco la conversación a las circunstancias, a los tiempos, a la industria, a cómo responde la industria y lo que uno hace con respecto al tiempo que se está viviendo, ¿no? Estamos hablando de tiempos de MySpace. Otra lógica, otros principios, otra idiosincrasia. ¿Cachai? No sé si alguno sabe qué es MySpace. Buena. Ya, MySpace es una red social que se trataba solamente de compartir música. Y yo ahí conocí a muchos artistas latinoamericanos y del mundo, de los cuales me hice muy amiga, entre ellos Lío Pimienta, Astro. Astro cuando no era, nadie conocía a Astro, cuando Astro era el proto Astro. Otras bandas venezolanas. Entonces, había una cosa súper bonita en esa red social que era compartir el proceso creativo. Y bueno, la cosa es que este señor, Marcelo Aldunate, hizo una radio que se llamó la Radio 1. No sé si conocen esa radio, la difunta Radio 1. Radio 1 pasaba solamente y exclusivamente música chilena. Entonces, en un momento, la música chilena se puso de moda y pudimos trabajar y existir. Y fue una época dorada para nosotros, para los que trabajamos en esto, desde la independencia, pues, sin un sello atrás ni ninguna cuestión. Y Marcelo me dice, ¿qué pasa si tiramos antes que a las 5 de la mañana en la radio, en esta nueva radio? ¿Te gustaría que la canción pasara en la Radio 1 a las 5 de la mañana? Sí, pues obvio, ya. La canción empezó a sonar en Radio 1. Y el punto de quiebre para mí fue, y esto lo he dicho muchas veces, pero no me canso, cuando escuché la canción en la calle, o sea, yo iba en el metro, me bajé en el metro del Metro El Llano, estación Metro El Llano, me bajé y había una señora a las 4 de la tarde escuchando la canción por la radio en una tienda donde vendían calzones y sostén. Y me bajé y abracé a la señora. Y le dije, ¡esa soy yo! Y la abracé y la señora me abrazaba y la señora se emocionó también, po. Fue muy bonito, la señora Blanca. Y de ahí en adelante me di cuenta, fue un cambio como psicológico en mí, ¿cachai? Como esto está pasando, esto está existiendo, mi canción está sonando en la radio, entonces tengo que hacer algo. Porque en ese momento tú te ponías Camila Moreno en internet y te salía Caramelitus. No existía yo en internet Y como tenías proyecto. esa canción Y solo tenía solo grabada. esa canción. Okay. Entonces me hice un MySpace personal. Me hice el MySpace de Camila Moreno y empecé a subir todas estas canciones que yo tenía acumuladas y las grabé en el computador, pero con esos micrófonos como blancos. Esos micrófonos. De PC, de PC. Esas cuestiones, po. De escritorio. Así grabé y subí cosas a MySpace. Ese MySpace empezó a tener mucha visibilidad en ese momento, también. Y se generó una red súper bonita. Y eso me impulsó también a seguir haciendo más canciones. Y ahí salieron canciones como Millones, que también se subió a esa plataforma. Y todo lo que nutrió el primer disco que se llamó Al mismo tiempo. Entonces yo llegué con todas estas canciones de nuevo donde Marcelo Aldunate, que era el director de la radio Rock and Pop, que era el director en algún momento de Iberoamericana Radio y el creador de Radio 1, y le dije, mira, tengo todas estas canciones. Y me dijo, tienes un disco, hagámoslo, 1, 2, 3. Y nos pusimos a grabar ese disco para postularlo a lo que se llamaba el sello azul. No sé si también conocen eso. Sello Azul fue un sello o un proyecto que tenía SCD, donde tú postulabas tu disco, digamos, a medio hacer, y si te lo ganabas, ellos te hacían el disco y te hacían la carátula y te hacían la promo del disco y te ayudaban finalmente. Y de los miles de proyectos que se postulaban, quedaban 10. De todas las camadas y todas las veces que se postuló a Sello Azul, hay otras bandas que salieron como Juana Fe,
no sé, Santa Feria, creo que también. Y otras bandas, muchas bandas que salieron de Sello Azul, como que Sello Azul les prestó un poco como un primer espaldarazo, una primera ayuda, ¿no? Y bueno, por lo tanto hicimos un disco súper rápido. ¿Y dónde grabaron eso? En los estudios de la radio Rock and Pop. Ok. No sé si existen, supongo que sí, sí todavía existen. En esos subterráneos ahí, como Iberoamericana Radio, Eleodoro Yáñez. ¿Y la producción, tú llegaste con tus temas y grabemos, alguien te dirigió, te ayudó? Marcelo Aldunate, que había producido y había ayudado también en una etapa inicial a los Bunkers y a la Fran Valenzuela. Okay. Él también estuvo detrás de cosas como Dulce de la Fran Valenzuela y de Peces, creo, de ese disco. Del primer, no sé cómo se llama, Muerte de la Lengua se llama así. ¿Y tenías más canciones que las que están en el álbum? Sí. ¿La elegiste tú? ¿La eligieron? La elegimos juntos. Habían canciones que, claro, ese proceso de elegir canciones para un álbum... ¿No te había pasado? No me había pasado, pero tú sabes cuando las canciones pueden rendir. ¿Estuvieron siempre de acuerdo? ¿Hubo divergencia, convergencia? Estuvimos siempre de acuerdo, siempre, y él fue súper abierto. O sea, imagínate, en ese disco hay un cuarteto de saxofones. Sí. En ese disco hay cosas raras. O sea, la gente... La gente dice al mismo tiempo, igual millones. Como, hoy, es triste porque uno tiene un trabajo de, no sé, 13 canciones y la gente se queda con una y se arma una idea, ¿no? Pero ese disco tiene cosas súper experimentales, súper raras, que son las canciones que a mí más me gustan en lo personal. Como esas canciones, como Pera, La Necesidad, Trenza. No, Marcelo siempre estuvo súper abierto. Lo que pasa es que él tenía muy, muy bien detectado cuáles iban a ser los singles. Y ahí ese es otro tema. Otro tema, ¿no? Claro. ¿Qué es un single y cómo detectarlo y qué no? ¿Cómo tú eliges tu single? ¿Cómo tú eliges esa canción que va a ir a la radio o que va a ser finalmente tu carta de presentación? Y en ese tiempo tú no sabías cómo hacerlo, lo tenías claro, te lo dijo él. Pucha, la verdad es que cuando yo hice Millones, yo sabía que iba a ser un... Ese era el disco. Es que una canción que repite una palabra. Claro. Y que repite una palabra fuerte. Entonces ahí tiene que ver con el tema como el... Es como la Patti Smith cuando hace Horses y dice Horses, 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 ¿cachai? Y repite y repite la misma palabra. Un poco tiene una cosa que ya podemos analizarla desde un lado como medio ancestral... del trance que significa la repetición, ¿cachai? Y de nuestra herencia y de nuestras ganas de entrar al trance, todos tenemos ganas de entrar al trance, querámoslo o no. O sea, si por algo tomamos copetes, porque queremos entrar en algo, a otra cosa, que no sea esta realidad, ¿no? Esta realidad, la concreta, la material. Queremos entrar un poco más allá de lo material. Y la música es un conductor para eso. Entonces, si no tenemos conciencia de que la música es un conductor que tiene la posibilidad, y el arte en general, ¿no? O sea, los libros, el cine, la poesía, la música, y los artistas finalmente, yo creo que ese es el rol del artista, crear mundos nuevos, porque y tienes la posibilidad de hacer que otro viva una experiencia nueva, ¿no? Transportar. Claro, crear mundos nuevos para generar experiencias, y en el caso de la música principalmente yo creo que tiene que ver con emocionar, con emocionarse, con emocionarnos, con entrar al mundo emocional que no tiene que ver con la lógica racional ni con el análisis racional de las cosas, ¿no? A veces uno escucha una canción y una nota se te pararon todos los pelos, no tienes por qué, a veces son canciones que son cualquier huevada, a veces se te paran los pelos con canciones horribles, pero bueno. Y ahí uno dice, ¿por qué me está pasando esto? Oye, y bueno, ahí hay diversidad de temas, de ritmos, de sonoridades. Hay temas, como tú dices, bronce, hay saxo, hay batería. Y ahí eso obviamente no venía contigo inicialmente. Todo lo que es la instrumentación y eso salió...
Sí, yo venía con hartos amigos como en del mundo de la experimentación en el folclore, o sea, y en el rock. Como, digamos, ese disco tuvo ese arrojo de grabemos esto, sí, y grabemos esto, sí. Grabamos todo lo que había ahí y grabamos un bombo legüero, había un bombo legüero, grabamos un cuatro, había un cuatro. Todo lo que sonaba ahí. Claro, cualquier cosa. Y tuvo también ese apremio, o sea, no sé, y grandes errores, ¿cachai? O sea, es mi primer disco, pero yo, para mí es un demo. O sea, yo lo escucho hoy día y es como la cuestión cómo suena. Lo cierto, la canción Lo cierto, parte en un BPM y termina en otro. ¿Cachai? Como parte así terrible lenta y se va apurando, se va apurando, se va apurando. ¿Por qué no tocamos con Con clic? metrónomo, ya. Ya, son cosas que a mí me generan ternura y gracia. Que no haría en un disco hoy día porque estoy tratando de hacer las cosas un poco más profesionales, ¿cachai? Pero lo encuentro bonito, como a nivel de filosófico, como ese arrojo y esa como pasar por encima del clic, por ejemplo, o pasar por encima de cómo se deben hacer las cosas. Y lo profesional entonces sería que lo pulcro, No, yo creo que lo tiene que ver correcto. con. No, para nada. Yo creo que tiene que ver con la conciencia de lo que se está haciendo, ¿cachai? Finalmente, nosotros grabamos eso así porque así nos salió, no porque elegimos hacerlo así. Es como. Es distinto, ¿entiendes? Sea, lo profesional es más reflexivo, dice usted. Yo creo que sí, yo creo que hay una cosa que justamente te dan las herramientas y por algo uno estudia y por algo uno trabaja y tiene una cierta disciplina en un área, ¿no? Como en mi caso, en mi segundo disco, cuando terminé al mismo tiempo, pasaron 2 semanas y a mí ya no me gustaba el disco. El primero, no el Claro, segundo, al primero el ya. primero ya no me gustaba como auditora. Como autora quizás sí, pero como yo no quería escucharlo, lo encontraba malo, ¿cachai? Entonces, ¿Por qué? como ¿Por qué? ¿Por esos detalles? por la producción. Para la producción, vale. Por la producción, porque no me gustaba cómo sonaba, no me gustaba cómo sonaba mi voz, no me gustaba cómo yo estaba cantando. ¿Y la música te gustaba o también Me cosas? gustaba como, ¿cómo decirlo? Como filosóficamente, o me gustaba a un nivel discursivo, me gustaban las ideas, pero no cómo se llevaron a cabo finalmente, ¿cachai? No como quedaron, okay. Pero aún así, a lo largo del tiempo puedo visitar ese disco y encontrarle muchos valores, y sobre todo algunas canciones que me gustan más que otras y todo eso, ¿no? Pero lo que yo empecé a hacer, y por qué hago clases de producción, es para que no les, para la gente que está partiendo no le pase eso, porque es una lata que no te guste tu primer disco después de que lo hiciste, ¿cachai? Y ahora todo lo que uno hace queda Siempre queda. sí, pero queda público así, pero forever, Sí, en po. todos lados. Oye, y pasando al segundo disco, entonces, ¿qué tomaste del primero? ¿Qué dejaste del primero? ¿Qué incorporaste? O sea, tu evolución es tremenda, no digo que sea positivo o negativo, pero son cambios bastante, Radicales. sí, potentes. Entonces, Sí. ¿cómo viene el segundo disco con los cambios? ¿De dónde Claro. vienen? Es que ahí está interesante porque justamente lo que me preguntabas recién, en el segundo disco, yo fui conocida con mi primer disco, entonces habían varias variantes que me hicieron cambiar, que en el sentido de, es muy distinto hacer una canción y pensar que vaya a escucharla tú y tu mamá y tu hermana. A pensar que vaya a ser una canción y que esa canción quizás va a ir a la radio y que quizás va a ir a miles de personas y así, ¿no? Hay una cosa como que te saca de ti y te hace mirarte desde afuera, que para mí no es tan positiva. ¿Ya? Es como la conciencia del sí mismo. Es como estar pensando como si estáis chascona o no. Puta, no, porque si no, no vaya a poder hablar fluidamente. ¿Cierto? Lo mismo pasa con las canciones. Entonces tenía eso, pero también tenía la conciencia de que yo quería sonar como yo quería sonar. Yo quería encontrar mi sonido, yo quería ir y buscar eso que no había logrado hacer en mi primer disco por
por la ignorancia, no quiero decir ignorancia, pero por la premura, quizá. Premura y por la... Bueno, también sí, porque no sabía, no tenía recursos técnicos y no tenía recursos tan intelectuales como para traducirle a alguien como, oye, quiero que la caja suene así y así, okay. ¿Cachai? Uh-huh. Y eso lo fui adoptando en el camino, esos recursos, ¿no? Y esa claridad, por ejemplo, cuando algo tiene reverb o no tiene reverb, ¿cuál es la diferencia real de eso? Y no es como, ah, es que ponle reverb a la weá porque suena mejor. No, mentira, ¿cachai? Entonces, Panal es un disco que no tiene reverb. Y eso le da un carácter único, ¿ya? Y yo fui súper, súper, súper concienzúa con eso. Con decirle a todos los sonistas, no me ponga reverb, no me ponga reverb, no me ponga reverb. Que es como lo antisonido. Siempre se supone que el reverb te arregla el sonido, ¿no? O te hace como entrar. Sí, amalgama, ahí está. Claro, te lo amalgama. En un lugar... Sí. Claro. Entonces yo me fui introspectivamente, me fui a Tierra del Fuego, me fui a un campo también y estuve mucho tiempo escribiendo y mucho tiempo pensando qué hueva iba a hacer. Ahora que tenía este disco que ya era conocido y que no me tenía tan satisfecha a nivel artístico, estético. Entonces yo tomé riesgos con Panal, tomé riesgos como salir del estudio. Y eso es algo que encontré con Christian Heine, que no sé si lo conocen. Sí, claro. Christian Heine es uno de los productores más importantes de Chile. Bueno, produjo cosas como Supernova, pero también ha producido a Javier Amena, Jepe, entre otros. ¿Ya? Y tuve una relación con él de una profunda amistad. Me encontré con él y me encontré con no solamente con él como una persona... Un profesional seco, pero sino que había... Capo. Y ahí entendí, ¿no?, la importancia de las personas que tienen lenguaje, que tienen un lenguaje común, una sensibilidad común, referentes comunes. ¿Cachai? Donde en verdad la mayoría del tiempo lo que hacíamos era conversar y reflexionar. Y había un gusto mutuo por la oscuridad, en todas sus formas, o sea, en sonidos oscuros, en literatura oscura, en películas oscuras. Si pudiésemos como... juntar todo eso y tratar de resumirlo, eso era lo que nos gustaba y lo que nos unía. Entonces resultó un disco súper oscuro y con un sonido súper opaco. Era como todo el rato en Panal, era como, córtale los trebles, córtame todos los trebles, no quiero nada de trebles. Entonces todo el disco está en los medios bajos. Y fue un disco que me enseñó mucho a nivel técnico a poder yo expresarme como artista a nivel técnico y hablar con gente, por ejemplo, que estaba metida en el sonido. Me fui a trabajar con Héctor Castillo, que es un tipo venezolano que ha trabajado con Beck, con Bjork, con Temi Impala. Y él es súper, 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 súper técnico, ¿cachai? Así como... y es impresionante también. Es un súper técnico, pero que está dispuesto a jugársela no por la convencionalidad de. ¿Ya? Y ahí creo que hay un punto súper, súper importante, porque dicen, no, es que la batería se tiene que microfonear. Cada tambor, cada platillo se microfonea. Mentira, mentira. Yo encuentro que lo que mejor suena en una batería es un micrófono lejano que agarre todo ese sonido, es de los 70, ese sonido suena mucho mejor para lo que yo estoy buscando. No hay una sola manera de sonar. Y entonces, que te digan que es que así se hace en el sonido y así es, no, mentira. O sea, es lo más importante es experimentar. Lo más importante, o sea, Charly García es pura experimentación. El buen rompía los amplificadores y metía un cable bajo por donde no sé qué, llegaba la otra guitarra y hacía experimentos. Y finalmente lo que hizo Héctor Castillo y lo que hicimos con Christian Heine fue eso. Salimos
del estudio, dijimos, qué lata seguir con este sonido clínico, limpio, donde no suena nada más que lo que estás escuchando. La vida no es así. La vida suena, el maldito avión, el gato, el perro, la puerta, se metió alguien, alguien tosió, eso. Vida, sonido, ¿ya? Entonces, nosotros en Panal también tratamos de plasmar esa suciedad real, documental de la vida, ¿no? Entonces, es un disco que fuimos a grabar al exterior, que grabamos en un bosque y que tenía la premisa de que sonara lo que sonara en el momento que sonara, quedara. ¿Ya? O sea, estábamos grabando un cuatro, una guitarra, junto con la voz, y sonaba, de repente relinchó un caballo y quedó. Y eso está en todo el disco, y así los pajaritos, y así los aviones, y así la gente que tosía, y así. Está, pero no lo movimos de lugar, ¿se entiende? Quedaron donde... ¿Dónde está? Donde, claro. Fue. No lo usamos como sampler, finalmente. Sí, claro, claro. No, hay, no construiste un paisaje sonoro ni nada. No, ni, sí, se grabó, en ese sentido, súper documental. Y el disco suena como... Yo creo que de todos mis discos es el que mejor suena. ¿Ya? Es un sonido crispy, como apretado, como... yo lo encuentro como delicioso a nivel de sonido, puramente tal. Y justamente el Héctor Castillo... hizo una cosa muy impresionante, que me llama mucho la atención, que una vez que habíamos mezclado todos los temas, los hizo sonar por un amplificador gigante, y esto lo grabó con unos micrófonos bien larguitos, así, bien delgados y largos, los puso muy lejos, y nuevamente grabó lo que ya había mezclado, pasando por un amplificador. Entonces, eso le dio más suciedad aún al sonido, pero más particularidad. Ya, nadie hace eso, porque es como, ¿por qué vas a grabar de nuevo si estamos en el proceso de mezcla, todavía no vamos a máster y estamos haciendo pasar esta weá por un amplificador? Mala idea. O sea, eso te diría la técnica, eso te diría la academia, eso te diría la escuela. Eso es una mala idea, porque así no se hacen las cosas. Ya. Creo que eso es el mayor aprendizaje que yo tuve desde la escuela de música hasta mi viaje personal, mi viaje de trabajar en esto, es que no hay una sola manera de hacer las cosas y que no hay una correcta manera de hacer las cosas. Y que la única weá correcta siempre va a ser en la experimentación y el probar y el trabajar. Eso es trabajar. Eso es trabajar. Es encontrar... tu propio sonido, es encontrar tu paleta de sonido, y eso es lo que empecé a hacer en mis discos finalmente, que es encontrar mi paleta de colores con la que voy a trabajar ciertos discos. Entonces, en Mala Madre, a diferencia de Panal, sí hice samplers. Entonces, fui a grabar una Contru y grabé una pala, o grabé pegándole un fierrazo. Fui a grabar a la nieve, grabé pasos en la nieve, grabé a mis hermanas hablando. Y eso lo usé en las canciones. Y lo samplié, lo utilicé como sampler. Me imagino que conocen el concepto de sampler. Y en ese sentido también, esto tiene que ver con derribar mitos y prejuicios. ¿Eh? Porque está esto como... el cómo se debe grabar, el que hay que grabar en un estudio con un buen micrófono, porque si no, la hueva suena mal, también es mentira. Las voces de Mala Madre están grabadas por un micrófono horrible con una tarjeta de sonido en mi casa. Y ahí está como el gran punto que puedo transmitirles, que tiene que ver con la emoción. Sobre todo cuando uno está grabando voces. Que es lo que me pasaba muchas veces a mí, como, ¿por qué mierda el demo suena mejor que lo que fui a grabar el estudio? Me gasté 100 lucas, 200 lucas en un estudio, pero mi demo, que no me costó ni cero pesos, me suena mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no hay una explicación técnica, hay una explicación emocional para eso. Porque en tu casa, en tu estudio, en tu microestudio, en tu micrófono de computador, había una intimidad. Había una emocionalidad, había una no lógica, había un no pensar, un desfrontalizado, ¿cachai?
que no va a te, que en general no tiene el estudio. Es mucho más difícil conectarse con eso en el estudio. Tenéis que tener mucha más práctica. Tenéis que entrar en una suerte de intimidad y ya eso requiere experiencia. ¿Ya? A mí me ha pasado que con la experiencia de los años he podido empezar a sentirme más cómoda en el estudio y poder y he logrado en encontrar esa intimidad en el estudio y reproducir esa cosa como... Porque finalmente la canción le está hablando a un otro, a una persona individual. Es como contarle un secreto a alguien. Esa cuestión de que la gente me va a escuchar. La gente, ¿qué es la gente? Las personas individualmente escuchan las cosas y procesan las cosas con sus propias historias y con sus propios pensamientos y con sus propias emociones. Entonces, esto, entre más íntimo sea, aunque sea una hueá metalera, da lo mismo. ¿Ya? Porque tú estás, el arte tiene que ver con eso. El arte tiene que ver con algo que tiene que ver con el espíritu, como quieran llamarle, ser, conciencia, da lo mismo. Pero, y eso no te lo enseñan en las escuelas en general. En las escuelas te enseñan que este micrófono es un no sé qué, 58, no sé qué. Aquí Cristóbal dice, es lo que nuestros profesores nos dicen siempre. No existe una sola forma de hacer sonido. Encontraste una escuela bacán, distinta. Bien, bien. Qué bueno. Buena cosa. Oye, qué bueno, qué bueno. Claro, hablando esto del estudio, sí, él, obviamente de acuerdo, un lugar donde uno llega que no es el de uno, está un rato. Pero la música antigua, con otro tipo de producción, ¿cierto? En otra época, el estudio era la casa, entonces sí, po. Sí, po, se daba esa intimidad, se daba ese disfrute, se podría decir, del estudio. Ahora, con los home studios estamos muy cercanos a eso. ¿Pero tú sentís que eso pasaba también en Chile? ¿O digamos que esa idea de que el estudio en la casa es como en otros países? Es por los tiempos que tiene disponible. O sea, producciones grandes tienen mucho tiempo, meses. Y claro, y qué sé yo, no sé. Claro. Pero los costos eran tremendos y obviamente sí, no estamos hablando de música ni sello independiente. Claro. Estamos hablando de la industria. Sí. Sí, también, pucha. Es que ese es otro tema, temazo. Oye, y en el disco este panel estuve, bueno, escuchando todo, desde el punto de vista de la música, harto repetición, ostinato, melódico, rítmico, ¿eso lo sacaste de qué? ¿De tu hit primero? ¿Es una experiencia que pusiste ahí? No, yo creo que panel, el único hit que tuvo panel fue Te Quise, que básicamente ahí aprendí a que a la gente le gusta sufrir y que yo hago baladas y que funcionan. Y ahí, cambiaste otro instrumento, primero, no sé, sí. Piano. Sí. Eso, ¿cómo se dio? ¿Fue es que yo casual, siempre he tocado piano. Yeah. Sí, o sea, el piano y la guitarra son mis instrumentos principales para componer. Y los otros instrumentos son como aledaños, o sea, digamos, el charango o el cuatro o los sintetizadores son, claro, aledaños, digamos que son mis instrumentos estructurales, son el piano y la guitarra. Veo harto cambio de métrica, de tempo, todo eso te pasa, se da, lo piensas, lo... Los cambios de métrica se me dan y yo creo que... Cuando cantas, o sea, como... Es que en general, mira, te voy a dar un ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá. Esta canción, antes que la primera canción que hice, es taca, 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 taca. Y eso es porque yo tenía, porque la voz, o sea, la guitarra está acompañando a la voz. Claro. Yo soy una persona que hace canciones, o sea, entonces más me baso en las letras. Entonces, antes que llegue el polvo, me iré corriendo donde no hay nada. La música se adapta al verso. Claro. Después lo que sigue, cuando está el instrumento solo, que es un 6 contra 5, ¿no? Se pone normal. 1, 2, 3, cuasi, sí. 1, 2, 3, cuasi, sí. 1, 2, 3, cuasi, 1, 2, 3, cuasi, sí. 1, 2, 3, cuasi, claro, esa es la gracia y la que parte, está... Y la parte instrumental es normal. Y vas ahí alternando. Claro, la parte instrumental está en 6. Exacto. Bueno, eso genera cosas muy ricas, interesantes, potentes. Sí. Sí, responde harto la música a cómo voy, y muchas veces también al revés me ha pasado.
¿Qué te tienes que corregir? ¿Qué tu que he adaptado, letra? He adaptado. Sí. Por ejemplo, Libre y Estúpidos, una canción del disco Mala Madre. Yo tenía el poema: me pudro como un niño envejeciendo, me clavo como un dios indeseado, me escupo como los que no saben amar. Tenía el poema hecho entero. Y tenía este riff. Y de repente dije, ¿qué pasa si los mezclo? Y lo hice. Pues. Entonces quedó corrido. Entonces se va corriendo la letra. Me pudro como un niño envejeciendo, me clavo como un dios indeseado, me escupo como los que no saben amar. ¿Cachai? Entonces como que la letra también adquiere un nuevo sentido. Ese tipo de juegos a mí me encanta hacerlo. Como ya en la parte más compositiva, sí, del songwriting, así. Sí, súper, excelente. Oye, ya, y entonces, ¿cambió tu perspectiva de la producción? Tuviste una producción al principio, llegaste a un resultado, dijiste, churra, lo profesional, un montón de cosas, y después te encontraste con un montón de innovación que se sale de los cánones y lo correcto, sí, y viene esta re-recording o regrabación, ¿cierto?, amplificada, que bueno, lo hacían antiguamente en el cine, por ejemplo, Walter Murch grababa en los lugares los sonidos, en vez de ocupar redes artificiales, iba a un lugar y, sí, 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 y lo grababa. Y bueno, viene tu tercer álbum. Mala Madre. ¿Qué pasó ahí? Bueno, como les contaba, a diferencia de Panal, sí utilizo sampler. Pero una preguntita ahí. En los créditos ya aparece Camila Moreno en producción. Sí. ¿Y por qué te pones en producción? ¿Qué empezaste a hacer tú que dices, yo estoy en producción? Porque antes no estaba. Sí, yo creo que fue un error antiguamente, pero empecé a tener más conocimiento y más capacidad de decir, como empecé a dirigir a la gente que yo produzco, o sea. ¿En la misma producción tuya dirigías? Claro, dirigía los grupos de productores con los que producíamos mis canciones. Yo dirigía y finalmente me acuerdo una canción, por ejemplo, que se llama Piedad, que es un trip hop. Que se las puedo mostrar si es que suena por acá, que es muy gracioso porque hubo una gran controversia con esa canción, porque es errónea en el sentido de los bajos, ¿ya? Chuta, ¿esto por qué? No me lo está pescando. Ahí sí. Mientras, mira, aquí tengo una pregunta que está en esta misma temática. Rodrigo Meneses dice, ¿por qué siempre los productores, obviamente su juicio y su opinión, fundada supongo, cambian tanto las ideas originales, siendo que esa sale de las vísceras? Pucha, yo creo que eso depende mucho del productor. Mi caso de con Cristian no es así. No le pasó. No es para nada así. De hecho, él es como un preciosista del demo. Y me imagino que quizás no le pasa eso con todos los artistas, también él tendría que decirlo, ¿no? Pero claro, conmigo es como, el demo está bueno, déjalo tal cual está. Yo como, no, pero es que le quiero meter una batería y después le quiero meter una tornamesa y después le... No sé. Él es bastante apegado a eso, ¿no? A la emoción, a la... Lo que pasa es que igual la lógica de la producción cambia drásticamente cuando se revoluciona la industria discográfica. Y claro, el productor trabajando para la compañía busca el éxito y un montón de cosas. Y hoy día debería ser lo contrario a lo que nos dicen. O sea, tiene que trabajar para el artista y el artista tiene que estar feliz con la producción. Es que yo creo que hay un punto clave, que uno tiene que trabajar con gente que uno admire. Y que ojalá ese otro te admire también. Y sea, hay una relación profesional que no es fría finalmente. No es como, yo te contrato, claro, tú eres el cliente y tú eres el contratado y la hueva. Yo sé lo que hay que hacer y tú tienes que cumplir. Claro. Creo que hay una... O sea, estamos haciendo un proceso que tiene que ver con otras cosas, ¿no? No solamente con las notas, con los acordes y con la estructura. Esto es... No podemos olvidarnos de eso, que esto es
Es un proceso delicado, ¿cachai? Y tiene que ver con lo humano y con el arte y que eso tiene que quedar plasmado. Finalmente, en ese sentido, también Cristian me dice mucho, ¿y qué tanto si le metí una batería o no? Si en verdad lo que te importa es lo que estáis transmitiendo. Como que hay una reflexión ahí que está interesante y que también a mí me la hago mucho, ¿no? Como, ¿para qué estoy haciendo tanto arreglo con la hueva? Si en verdad... Adornos, sí. Adornos, claro. ¿Qué estáis tratando de transmitir si está adornando tanto? Ahí hay muchas respuestas. Una es como porque tengo ganas de experimentar, porque tengo ganas de probar sonidos nuevos, porque tengo ganas de abrir colores y de... Pues como un poco alquimia. Claro, porque, o sea, adornos, claro, pueden sobrar, pero en tu último disco, después vamos a ir para allá, pero ¿cómo estamos? Hay una cantidad de elementos sonoros y cosas que... Abrumador. Supongo, supongo que no es adorno, porque son lo que tienen que ser. Entonces, adorno es como que está puesto, pero como que no tienen fondo, no tienen carácter o no tienen qué, claro. Alma, por decirlo, qué. Porque, sí, pues si miro lo otro, no está adornado. Es así, ¿cierto? Con mucho procesamiento, con mucha idea, con mucho cambio, claro. Con mucha... Claro, hay mucha... Variación. Hay mucha conciencia atrás de cada cosa que se puso. Ok. ¿Cachai? Y, no es relleno. Digamos que puede ser que esté sobrecargado en algunas partes o que alguna persona puede considerar que está sobrecargado, pero si está sobrecargado es porque yo quise que estuviera sobrecargado. Y que se sintiera, ¿cachai?, sobrecargado. Claro. Y por eso mismo este último disco tiene el contraste entre la sobreproducción y lo documental. Y es un disco conceptual, es un poco más, está acompañado como por otro proceso que es más un poco más allá solamente de las canciones, ¿no? Bueno, lo que le quería... Sí. ¿Y por qué esto se reprodujo? Pucha, se me fue. Algo pasó ahí con la pantalla. Ahí está. Lo que le quería contar era esto. En esta canción, claro. Ahí está. ¿Suena o no suena? Ahí lo va. A ver. No suena. ¿Anda? Ah, está saliendo a la tele. Claro, el integrado tiene... ¿Está bien o no? No. ¿Puerto de audífonos? Sí, eso. Ya, en esta canción, claro, hubo una controversia porque finalmente todos los productores me decían que estaba mal hecho porque hay superposición de bajos. Ya, hay superposición. A ver. Play. Si lo puedes poner de nuevo un poquito. Sí, no lo he puesto todavía. Ah, ya, vale. Y hay superposición de bajos, entonces los productores me decían que eso estaba mal, que iba a reproducirse mal en muchos equipos y etcétera. Y yo le decía, bueno, es que yo quiero que pase eso, po. Quiero que se escuche mal, quiero que se escuche sucio, quiero que se superpongan los bajos y que sea como raro y que el auditor se sienta incómodo porque está escuchando una cosa que está mal hecha en ese lugar del sonido, ¿no? Pensé que podía extrañar así. ¿Se escucha? ¿Se siente la superposición de espacio? Yo encuentro que ellos estaban exagerando. Así. Y claro. Bueno, tantas cosas que uno puede decir de esto. Ah, sí, me dicen, nos pueden bajar la transmisión si reproduces mucho rato algo. Ya, listo. Pero parece que no, alcanzamos. Ya está. ¿Estamos bien? Sí, quiero hablar también.
Oye, ah, ya, ok. Entonces, claro, que se producen batidos, que vibra, que... Claro, lo que me preguntabas antes, como de por qué me puse los créditos, yo creo que me puse los créditos porque los mandé al carajo nomás y dije como, bueno, lo voy a hacer nomás, como, aunque, no, aunque esté mal, ¿cachai? Y finalmente, claro, también Cristian me hizo darme cuenta, me dice, tú produces tu música, yo te estoy acompañando en este proceso, pero tú eres la productora. Yo creo que también fue como que me di cuenta de que estaba haciéndolo, desde antes incluso. O sea, tú hiciste más cosas, te dejaron hacer más cosas, te motivaron a hacer más cosas. Sí, no es que ellos me dejen, yo los dejo. Ok. Yo los dejo o no los dejo. Está bien. Oye, claro, aquí también hay unas distorsiones bien potentes en guitarra, así, unos riffs. Eso. En Mala Madre. Claro, va saliendo ahí, sí, viene ahí. De antes, tú llegas y dices esto va a ser así, o es experimentación, hay una base armónica, melodía, la canción está siempre en voz y guitarra, o viene ya una... Claro, ¿no? En el caso, por ejemplo... ¿No hacías tú ahí? ¿No trabajabas todavía con electrónica, con software? Sí, estaba mezclando... el mundo electrónico con el mundo análogo. ¿Pero las maquetas ya venían con más detalles, más cosas o crudo y...? No, las fuimos armando juntos. Pero, por ejemplo, esta guitarra que tú dices como distorsiones y cosas, la hice con una guitarra acústica, de hecho. Con una guitarra acústica que le puse fuzz. Y una guitarra acústica que tenía las cuerdas viejas. Finalmente, claro, como que uno dice, voy a hacer una guitarra distorsionada. Entonces voy a agarrar la guitarra eléctrica y le voy a poner overdrive. No hay experimentación ahí, creo yo. Ya, eso es algo que tú sabes que va a funcionar y que va a sonar de una cierta manera. Pero esto realmente fue fortuito, este sonido. Es que no sabe. Claro, ese es un riff de una guitarra acústica vieja, con las cuerdas casi como que le faltaban dos cuerdas y lo hice en el estudio. O sea, le estaba diciéndole a Cristóbal, porque este disco lo produje con tres productores. Está Cristian Heine, Cristóbal Carvajal y Tomás Preus, con quien yo había hecho la banda Caramelitus. Que también es un gran productor él. Entonces estábamos experimentando y algo le falta, y yo estaba muy, muy pegada con, en esa época, con los riffs de Tame Impala y como con lograr eso en las guitarras, ¿cachai? Como que estaba súper obsesionada con eso. Entonces me puse a hacer ton, 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 ton. Y finalmente salió ese riff y le pusimos fuzz, porque también yo estaba bien obsesionada con Annie Clark y con Sam Vincent, y que es súper harto fuzz, su música es fuzz, así. Y claro, me sentí súper fascinada de poder sacarle este sonido a la guitarra acústica, ¿cachai? Como fue un hallazgo, más que fortuito, fue un hallazgo que resultó por la experimentación y por estar varias horas haciéndolo. Y finalmente esa fue la gracia de producir con Cristóbal y Cristian y Tomás, que produjimos en las casas en la casa de Tomás, en la casa de Cristóbal, en el estudio de Cristian, que es súper íntimo también, en mi casa. Estábamos de casa en casa y ahí viene como
toda esa parte más conceptual que, o más estructural, que tiene que ver con el equipo de trabajo que uno se arma, que es crucial para lo que uno quiere hacer. Yo conozco muy poca gente, no sé si podría decir que hay alguien en Chile que logre trabajar solo y conseguir tan buenos resultados como podría hacerlo trabajando en equipo. Ya, yo sé que hay gente que prefiere trabajar sola y hacer todo solo y grabar todo solo y la cuestión, pero claro, como... Componer, interpretar, producir, como, grabar, ¿cómo se llama el cantante de Tame Impala? Como, él lo hace todo solo, pues sí. Él es un genio. Yo no me considero eso, ¿cachai? Creo que es difícil que... son raros los genios o las genias, sí, en el mundo. Son genios. Claro, son pocos. Claro. Yo siento que el trabajo en equipo es mucho más... Cuatro cabezas piensan mejor que tres y así, ¿no? En tu último álbum, voy a dejar un espacio porque hay para preguntas acá presenciales, sí, también sí, por sí, acá. Sí. Entonces, como para ir cerrando una vuelta completa. Tú en una entrevista dices de que aquí está amor, erotismo, revolución, placer, todos esos conceptos, ¿cierto, Rey? Y me gustaría preguntarte cómo tú esos conceptos te los imaginas musicalmente. O sea, porque ya yo sé que separar la música del sonido es una cosa compleja. O sea, eso que está sonando es un riff, pero no se puede separar del sonido porque lo escuchamos así. Pero claro, no sé, ¿qué revolución? ¿Qué es musical? ¿Cómo tú haces la revolución desde el punto de vista de la... notas, de los acordes, de la tocada, no sé yo? Lo que pasa es que este disco, Rey, es un disco que está acompañado por una historia, que es esta historia que está aquí en XYM, que es una historia de ciencia ficción. Está acompañado por un contexto imaginario de ficción, no, por fantasía, por una novela, si se quiere, algún día, ojalá. Entonces ahí está plasmada el erotismo, la revolución y el amor y esos tres grandes conceptos que acompañan este disco. Pero también la revolución y el erotismo está plasmado en las letras. Quememos el reino es una o en hombre son letras que tienen que ver con eso, ¿no? Que lo dicen como literalmente, digamos. Y claro, eso es sí. Y desde la música, o sea, si es que no me lo dices. Pucha, la verdad es que, por ejemplo, aunque Memo del Reino, yo hice, la compuse en un sinte, que es un sinte análogo, primero, y luego la pasé al piano. Y cuando la pasé al piano y estaba haciendo el coro, dije, este coro debería ser como Charly García cantando... yo que nací con Miguela, ¿cachai? Como ese tipo de impronta. Entonces, okay. Cuando hice... esa tierra es de los dos de indígenas y de marginales. Como para abajo, como más, sí. Más un poco inspirado en el punk, por mucho que la canción okay. Igual es electrónica. Finalmente, ¿no? Pero... esa tierra es de mi paganismo, el erotismo salvaje, esa rebelión... Entonces, ahí está. Esta tierra... Ahí está, digamos, conceptualmente en la letra. Esta tierra es de mi hijo, el paganismo, el erotismo salvaje. Te está sí, resumiendo, claro. El disco en eso. Esa rebelión que ahora viene de mí. Yo la voy a recibir entre mis piernas que ahora tiemblan y arden. Como todas esas cosas, esas bajadas y esas armónicamente. Como súper simple, ¿eh? Súper simple, pero tocado de una manera furiosa, claro. Y acompañado por la letra, por ejemplo. Y en hombre, claro, tiene mucha inspiración de Juana Molina y Redhead. Pero aquí... todo lo que era bueno, ahora devuélvelo. Y después cuando regresa, voy a quemar
como sé. Y originalmente en la guitarra después hacía como... No sé, como que era como... Igual la canción terminó siendo súper súper pesada también. La interpreté de otra manera finalmente en el disco, de una manera más electrónica, pero sigue siendo igual así como pesada, y lo que pasa en el en vivo con la canción es bacán, porque es súper rockero y la gente se pone a bailar y a gritar y a tirarse escupo. y el placer, yo no sé, lo veo desde el sonido quizá. Como... Sí, está todo en las bases de las canciones, mira, sí. Yo, una de las primeras canciones que compuse de este disco es Real, la canción se llama Es Real. Ajá. Y la canción la compuse así. No. Ya, eso ya me generaba como una cosa, y después cuando le metí la letra y dice, cuando te encontré en la pista, te bailé tan en serio, te bailé con la piel. O sea, dije, no puedo estar haciendo una hueá tan chula, pero me entrego a esa chulería, porque cada vez que hago una hueá chula funciona. Me pasó lo mismo con Al Mismo Tiempo, cuando dije, de tanta carne sin música. Oh, pero ¿por qué? Esta cuestión parece Luis Miguel. Bueno, la weá funciona. Yo no por ti, tú no por mí, por dentro rugirá. Lo mismo me pasó cuando hice, cuando te encontré en la pista, ¿cachai? Lo encontré así, pero bueno, digno del trap igual. Y yo estaba súper influenciada por el trap y por el minimalismo que conlleva el trap, y eso me... Y eso también, y lo digo acá, y yo sé que no se puede hablar de esto, pero la influencia de las drogas con responsabilidad, ya. Uh-huh. Mayores de edad, toda la cuestión. Sí, po, claro, como el tema del entrar a, por ejemplo, a bailar lento. Uh-huh. Y esa cosa tiene el trap, que es maravillosa, encuentro yo, por mucho que me tenga hasta aquí, no lo soporto. Pero tiene esta cosa de ser sexy, que me llamó mucho la atención, y de tener pocos elementos y de tener espacio entre un bombo y una caja, y de tener poquitas cosas. Y ahí entré mucho en Rosalía y entré mucho en Billie Eilish, que no necesariamente es trap propiamente tal, pero toma esas cosas del minimalismo que me encantaron. Y esta canción es... Yo la encuentro sexy, para mí es sexy, para otra persona quizás no. Pero también es romántica, es como un sexy, porque cuando se entra el coro, dice... Es real, esta electricidad es real. No te quiero soltar. Ya, y ahí me di cuenta que era mi primera canción de amor, no de desamor. Y eso fue muy bonito para mí también, como, y esta canción es simple y es de amor y está hablando de que me enamoré, y esa sensación del enamoramiento primero, que igual es inocente, por mucho que uno sea más, ya no sea tan inocente. Pero la emoción es así, ¿no? Es como, wow, cuando te enamoras de nuevo. Y el mundo brilla, ¿cachai? Entonces, claro, por eso digo que es un disco de amor, por mucho que también tenga desamor y también tenga oscuridad y sea un disco finalmente mucho más complejo de lo que yo esperaba. Pero un disco que tiene canciones de amor. Y eso es como para mí es un gran logro, bueno. Empezar a hablar desde otros lugares, po. Qué bueno, qué bueno. Oye, Y este tema está producido a full, o sea, yo lo escucho y es un torbellino de, Iván de González. Sonidos. Sí, eso, bueno, es otro productor. Sí, Iván González es un personaje clave. Yo me encontré con él en la Escuela de Música, en la ProJazz, y era mi guitarrista, empezó siendo mi guitarrista, y él tocaba guitarra jazz, esa era su onda, estudiaba guitarra.
Y coincidimos porque nos gustaba mucho Radiohead y él empezó a darse cuenta que ¿para qué tanto jazz? Mejor más Radiohead. Entonces empezamos a tocar juntos. Y él justamente, cuando tuvimos que llevar el Mala Madre al en vivo, que fue un proceso súper complejo, hicimos que la banda se transformara en una banda híbrida. Entonces teníamos instrumentos análogos, teníamos batería real, teníamos guitarras eléctricas, guitarras acústicas, etc. Pero incluimos la SPD y la MPC, incluimos instrumentos electrónicos que tiraban samplers, soniditos, algunas veces pistas, pero está todo tocado. ¿Ya? Entonces fue un disco súper complejo de llevar el en vivo porque teníamos esa premisa, no habían pistas, no había una pista sonando. Y ahí el Iván se metió en el mundo del live y cuando yo llegué 2 años después a decirle, amigo, quiero clases de live, ya, pero ¿para qué vamos a hacerlas como en el aire? Hagámoslas con mis propias canciones nuevas. Eso se transformó en Rey, finalmente. Como que claro, yo llegué con esto y Iván de repente me presentó esta idea y fue como, wow. Estos sonidos, muchos chopeos de voz, sí. Mucho sampler en este disco. Sobreutilizamos el sampler a nivel de robo, a diferencia de Mala Madre, donde nosotros generamos nuestros propios samplers. Este disco está lleno de robos que me ponen muy feliz. O sea, sampleamos a PJ Harvey, sampleamos a Annie Clark, sampleamos a Haim, sampleamos a Boards of Canada. Usamos, no sé si están, me siguen con esto, ¿no? Como usamos sonidos de sus canciones, por ejemplo, la caja de Es Real es en verdad la caja de la canción Forever de Haim. Ya, porque justo agarramos un trozo donde solamente suena la caja sola. Entonces la sacamos y la usamos. Y lo mismo nos pasó con Boards of Canada en el Tinu, Ninu, Ninu, que tiene que vemos el reino, es de Boards of Canada, y así. El disco está lleno de. Está como en el mundo en ese sentido, ¿no? Está lleno de las cosas que me gustan. Hay un sampler de Deftones también, de todo. Entonces, un disco súper entretenido en ese sentido para mí de hacer. Y eso, oye, no sé si... Sí. Pero bueno, todos los elementos que ponen, los fragmentos y todo eso que se montan musicalmente, artísticamente, hay harto mezcla también, mucho procesamiento de mezcla. Reverb, procesamiento de tu voz, al final terminas con pitch de tu ta. Muchos chopeos, sí. Harto. Sí, chopeamos todo con el live. Bueno, y esto, bueno, lo estás preparando para presentarlo en vivo, me imagino que la gira lleva mucho de esto. ¿Y cómo va eso? Porque es un desafío, porque... Complejo. Complejo, pero súper... Ahora sí estamos trabajando con pistas, pero es un híbrido entre pistas y banda real. ¿Cachai? Y también tenemos SPD, tenemos dos SPD. La bajista toca bajo y también toca la SP 404, que es una maquinita que te tira samplers también. Dos SPD, un computador, guitarra eléctrica. Y yo toco guitarra eléctrica y... yo tiro mis efectos de voz. Ok, tú vale. Con una Helicon, pero que es grandota, así como buena. Entonces, por ejemplo, utilizamos muchas cosas como de octavar las voces para abajo, sonar como hombre. Y eso en el en vivo lo termino haciendo con la Helicon. O también el vocoder, o también la armonía, reverb, delay, etcétera. Súper. Oye, bueno, no sé si hay preguntas del público. Tenemos esta modalidad. Quien quiera hacer una pregunta, se acerca al micrófono de allá a una distancia prudente y la hace. ¿Aló? ¿Sí? Hola, Camila. Hola. Un gusto. Me llamo Lac y estudio producción musical. Buena. Con respecto a la importancia para ti de trabajar con personas con las que se pueda tener una sensibilidad común,
Te enfrentaste a trabajos donde no existió dicha sensibilidad compartida y de ser así, ¿cómo lo sobrellevaste? Gracias. Buena. La verdad es que en el área de producción no me he enfrentado, pero sí en el equipo extendido, digamos, como porque yo trabajo con 15 personas en el en vivo, con roadies, con iluminadores, con monitoristas, con stage managers, entonces no todos coincidimos necesariamente. Pucha, la verdad es que yo siento que entre más cómodo te sientas en tu propio equipo de trabajo, es mejor. Y siempre, yo he cambiado de equipo muchas veces. Mm. Y también eso lo he asumido como algo que es propio de un proyecto solista. Quizá en una banda es distinto, no sé. Pero porque los músicos con los que yo trabajo son músicos que tocan en mi proyecto solista, ¿cachai? Y también en algún momento yo lo resentí porque yo también quería tener una banda. Yo terminé siendo una solista, pero me gusta la banda, me gusta crear con otras personas, me gusta que me tiren ideas y transformar. Y muchas veces creo que el en vivo se me enriqueció mucho por tomar esas ideas de otras personas y trabajar con músicos que yo admirara, ¿cachai? Pero ellos no siempre van a estar disponibles para tu proyecto, porque es un proyecto solista, po. Entonces, es como una cosa de hacerse la idea de que es un proyecto donde la gente pasa. Y hay gente que se queda mucho tiempo, pero después se van igual, ¿cachai? Y también tener eso, si yo necesito otra cosa, incluso a nivel humano, porque a veces hay gente que es demasiado seca, pero que a nivel humano no te va por algún motivo, también está bien. Creo que forzarse así como, es que es seco, pero me cae mal. Es mejor que no. Tengo una pregunta acá, dice DJ Tomás Rivas. ¿Se puede vivir de la música siendo música no tan comercial? No. No. No en Chile. Tiene que tener un... No, bueno, un yo hit, estoy... O sea, bueno, esa es otra área de la que se puede conversar, pero que tiene que ver con el análisis de la industria y lo que conversábamos antes con respecto a la Radio 1 y cómo existió mi generación. Mi generación, hablemos de todos los músicos y músicas desde Jepe, Javier Amena, Francisca Valenzuela, Chinoy, Manuel García, Nano Stern. Es una gama amplia de gente muy diversa a nivel musical, incluso también etario, pero es una generación que cayó en un momento, que coincidentemente todos son solistas. No creo que sea coincidencia en todo caso, pero también responde a una cosa de la industria, creo. Pero esa fue la época de gloria de la música chilena porque los sellos multinacionales no estaban. Cuando llegó en los años 2000, cuando llegó Internet a Chile, así como que llegó el Internet a Chile, los sellos se retiraron porque no sabían dónde poner el negocio. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezaron a existir sellos independientes, como Quema Su Cabeza, entre otros. Y empezaron a existir, y empezó a existir una escena indie real. Ya, en Chile existió una escena indie y existió una escena que vivió de eso y que se nutrió ahí y que si no hubiera existido ese tiempo, probablemente toda esa generación de nombres que les di quizás no existirían hoy. Pero luego los sellos volvieron y volvieron con todo y empezaron a armar productos de nuevo. Ustedes ya los conocerán, yo no voy a decir los nombres. Pero hay gente que salió de la tele y que por eso finalmente hay un recorrido sumamente predecible y clásico, en sentido como noventero, hablando como pasó por la tele y se hizo famoso, famosa, ¿cachai? Y tiene un sello atrás que le pone plata. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan famoso? Porque hay un sello atrás que le pone plata. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar con los músicos que son muy independientes? Vivimos en un estado, aunque seamos medianamente conocidos, vivimos en un estado de mucha dificultad. Y por eso todo el mundo se va de este país. Porque hay poca... La gente no va.
¿Cachai? Hay poca escena. ¿Dónde hay una escena punk? Una verdadera escena constituida. ¿Dónde hay una escena hip hopera constituida? ¿Cachai? O sea, la escena hoy día es reggaetón y trap, y reggaetón y trap, y eso se lo comió todo, y se lo comió todo, y se lo comió todo, y se lo comió todo. Y está fuerte, está fuerte. O sea, hacer música que sea distinta a eso, y vivir de eso, aquí. Entonces la gente se termina yendo a México porque en México es más fácil, porque hay público para todo y escenas pequeñitas para todo, donde sí puede existir y sobrevivir otra cosa que no sea lo que impera, ¿no? Esa es mi visión, es una visión fatalista, desesperanzada, pero desde la experiencia. Está bien. Oye, pero entonces, bueno, el trabajo colaborativo en equipo, tú pones acá, en nuestra lista también no tenemos sello, es un proyecto independiente, pero tú estás partiendo con una gira, tienes fecha, bueno, varias, y parte este viernes y leí que ibas a Brasil y que ibas a otros lugares. Entonces, bueno, ¿el equipo tuyo está haciendo eso? ¿Quién? ¿Manager? Sí, ¿quién? O sea, tengo. Hay, ¿cierto? Sí. ¿Eso es importante? Sí, es importantísimo. Vale. Sí, esa también es otra área súper importante. Ya, también yo he pasado por varios managers distintos y por varios equipos de trabajo en todo sentido distintos. Hoy día estoy con un manager y vamos echándole para adelante. Mi equipo en general se ha constituido de 4 personas, que es mi manager, es mi directora de arte y alguien encargado de prensa y redes sociales. Y somos 4 sobre la mesa que, digamos, que están en el día a día del proyecto a nivel estratégico y conceptual. Y yo también soy parte de esa mesa, muy a mi pesar. Yo no soy una persona que me gusta estar metida en redes sociales ni estar metida en pensar la estrategia de marketing o el proyecto va a ir para allá porque no sé qué, porque no sé qué, no sé qué. Yo soy una persona que me gusta más estar haciendo canciones, estar creando los proyectos, estar haciendo las letras, estar pensando en los videoclips, estar pensando en las fotos, en la parte creativa. Yeah. Todo el arte. De la... Claro. En un proyecto independiente es muy difícil que uno no se tenga que meter en esa otra área, que para mí es muy desagradable, pero es algo con lo que he aprendido a lidiar, porque es parte de la pega. Es como tu pega tiene una parte que te encanta y otra parte que no te gusta nada. Bueno, es así nomás. Y, bueno, en nuestra escuela acá de sonido y música tenemos profesionales de sonido, ingenieros de sonido, productores, compositores. ¿Qué buscas tú en un sonidista, en un profesional de sonido? ¿Que me está haciendo monitoreo o sala? Los dos. Distinto, distinto, sí, muy bueno. Distinto para mí. Pucha, en la sala tiene que romperla nomás. Y en estudio, porque... Ah, en estudio. Sí, claro, es que es distinto. En la sala, en el siento que para mí es como que suenen los subbajos, que penetren en el cuerpo de la gente, que se entiendan las voces, que las voces estén mojadas para afuera, en el en vivo. Yo tiro mis propios efectos, pero, por ejemplo, los coristas no necesariamente. Que hagan que lo que estamos tocando suene impresionante para afuera, ¿no? Y que suene nítido, pero también apretado, complejo. Y claro, y el monitorista... ¿Y tienes uno? ¿Lo has cambiado? Sí. ¿Te ha acompañado toda la vida? He cambiado una sola vez, he tenido solo 2... O sea, tuve un sonidista por muchos, muchos años, el Juan Pablo Bello, que lo adoro, que es un seco. Y ahora estoy con Francisco Infante, con Antena, que le dicen. Que él empezó en monitores en mi proyecto y yo fui el primer monitorista y el único monitorista que he tenido hasta ahora que digo como, oh, qué bueno está sonando esto, ¿cachai? Como así como, wow, qué delicia. Pucha, me paneaba las cosas, me paneaba el ride, me acuerdo. Me paneaba el ride de una oreja a la otra. Cosas así que son como, eran como, oh, que estoy escuchando el disco, ¿cachai? Claro, en los fonos. Claro, no, a mí me colapsan los agudos, no, siempre me ponía la mezcla media no tan dura. Y eso, y espero que también entiendan un poco lo que se está tratando de transmitir a nivel político, a nivel estético, ¿cachai?
por ejemplo, que en este caso que estamos haciendo la gira de Rey, necesito que entiendan este mundo de las historietas que planteo del X y M y que se metan en esa onda, ¿cachai? Porque es una atmósfera finalmente lo que uno hace con las canciones. Las canciones están rodeadas por una atmósfera y uno tiene que transmitir eso, más que si tocaste el Mi mayor, bueno, no sé. ¿Y en estudio en este último disco, la mezcla, cómo fue el La mezcla la hizo Pablo Stipicich. Ah, ya, ok. Y también mezcló un par de cosas, también estuvo metido en el equipo de producción. En este caso, la mesa de producción de este disco fue Iván González, Pablo Stipicich, Cristian Jaine y Coco, que es un chico muy bueno, que está tocando en mi banda, Coco. Y Pablo, claro, hizo como... Es que Pablo es muy bueno para solucionar los temas, sobre todo con respecto a los singles y los hits. Él estuvo metido en la canción Déjame y en la canción Rey, profundamente, digo, como... ¡Wow! Las llevó a otro nivel. Ok. ¿Alguna pregunta más por acá? Me preguntan acá, en cuanto al proceso creativo, que esto es como al principio, quedó alguna duda, ¿te costó demasiado poder llegar a lo que tenías en mente, refiriéndote más a lo técnico? ¿O ya, no sé, fue un tránsito de 10 años? ¿Pero en este disco? Sí, fue un camino... O sea, estoy pensando como a nivel de producción, sonido. Yo creo que hay gente que llega muy rápido a su producción y sonido y quizás se demora más en encontrar su voz, su ethos. No sé si están familiarizados con ese concepto, con su carácter, que yo creo que es lo más fundamental. Porque es una búsqueda mucho más inefable, po. La búsqueda del sonido y la búsqueda como de la cosa más técnica es algo que se estudia y se llega, ¿no? Y se experimenta y se hace todo esto, la paleta de colores y todo eso, y se llega. Pero el carácter es algo que yo creo, bajo mi visión, es algo que solo te puede dar la nutrición. La poesía, el cine, la literatura, el haber escuchado música. El haber escuchado música y haber atesorado música, ¿cachai? Y creo que un poco no es lo mismo escuchar a Tori Amos o escuchar a Joni Mitchell a los 12 años que escucharla a los 30, ¿cachai? Creo que hay una cosa que se te mete en el ADN un poco que está bueno. No creo que tampoco sea nunca tarde, pero sobre todo en mis clases de producción, que yo también tengo algunos alumnos, esa es la... Es el gran tema, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué estoy transmitiendo? ¿Cuál es mi carácter? Si canto o no canto, si hago música instrumental o no, o soy instrumentista. ¿Cuál es mi sello? ¿Qué es lo que me diferencia a cualquier otro guitarrista o cualquier otro cantante? ¿Cuál es el imaginario? Y ahí está el rollo de las letras, si hago canciones, ¿no? Que es súper importante, súper importante. Por lo menos yo dejo de escuchar música cuando la letra es mala. No sé. Y ahí está la diferencia entre los grandes artistas y que trascienden, ¿no? O sea, si tú pensás en las letras de la Violeta Parra o pensás en las letras de John Lennon, ¡wow! O sea, te están transmitiendo algo que va más allá de solamente hacer canciones, creo. ¿Cachai? Creo que están transmitiendo algo trascendente, humano, profundo. Y eso viene de su propia experiencia, pero también viene de eso, de que son estudiosos y, no sé, pues la Violeta Parra, todo el mundo le da con que el folclore y que la cuestión... La Violeta Parra escuchaba Bach todo el día. La Violeta Parra escuchaba a los Beatles todo el día. No era solamente folclore. Ella estudiaba el folclore, pero se nutría de miles de otras cosas que son súper importantes tenerlas dentro del cuerpo, ¿cachai? Sí, súper potente, o sea... Se va construyendo un ADN de alguna manera tuyo, propio, con toda la interacción permanente con el mundo en el que habitas. Oye, aquí hay pregunta bien concreta, nos vamos a aterrizar bastante. Dice, ¿en qué meses no hay que lanzar música? No tengo idea. Nos fuimos a eso se lo voy a preguntar a mi manager. ¿En qué meses no hay que...? ¿Pero acá en Chile?
Es que en Chile es otra lógica que en el hemisferio norte, po. No sé, ¿en el verano? No sé. Yo no lanzaría nada en febrero, por ejemplo. La gente anda muy desconectada. Sí. Pero entre marzo y octubre, entre marzo y noviembre, todo bien. Funciona. Sí. ¿Alguna pregunta más por acá? Sí, pase por favor. Hola, Cami. Hola. Te quería preguntar, bajo este contexto de priorizar el demo, ¿qué pasa cuando tienes como una idea que te gusta mucho, pero es muy antigua y como que no tienes la misma emocionalidad que tenías cuando la escribiste? ¿Es posible como traer de vuelta esa emocionalidad para terminar esa idea que como que no la podéis dejar o simplemente la dejáis y se descarta? Buena. Sí, igual descarto ideas. Descarto canciones, de hecho. Me acuerdo que en el disco Panal habían 30 canciones, quedaron 11. En este disco habían como 18 y quedaron 12 y así. Pero también me ha pasado que de repente me surge, viene la idea de la idea antigua, digo, oh, es verdad que tenía esto, uy, me gustó. No sé si es algo como tan lineal, ¿cachai? Creo que hay una cosa como de, a veces me pasa que tomo ideas antiguas y a veces las descarto nomás, dependiendo de si creo que en ese momento de si es buena o no. Y a veces esa idea puede ser una guitarra y le transformo la letra o hago de nuevo la letra. O si encontré que esa letra era muy buena, en general mi impresión es que hoy en verdad ese verso que hice era demasiado bueno, no lo puedo dejar, lo voy a poner en otra canción. Yo igual trabajo de esa manera, que es un poco como collage, que es un poco más caótica. Mi proceso creativo es más bien caótico, a pesar de, pero después en algún momento se transforma en algo más estructurado, digamos, como la parte de pensar en los arreglos, pensar en el... Toda la parte racional, yo creo que hay dos partes en el proceso creativo. Una parte que es intuitiva y otra parte que es racional. Y ojalá que la parte racional no se meta en la intuitiva. ¿Cachai? Como cuando estoy haciendo la canción, cuando estoy haciendo mi escritura, cuando estoy flotando dentro de los acordes, que finalmente yo compongo así como... ya por colores. Tengo un grupo de acordes, no sé. Ese grupo de acordes me gusta, entonces empiezo a improvisar algo y si me pongo a pensar de que quizá en verdad el coro está mal hecho, o si me pongo a pensar de que si la hueá va a pegar o no va a pegar, o si me pongo a pensar de que en verdad la armonía es aburrida, pucha, ¿cachai? Ahí me entería el proceso racional al intuitivo y creo que... Todo eso viene después. Yo siento que sí, siento que... Y que es importante, para mí por lo menos, que ese proceso intuitivo sea caótico, sea visceral, sea nutrido. Y ahí es cuando, yo creo que ahí les puedo dar tips. No sé si ustedes escriben canciones o no, pero a mí me sirve mucho, por ejemplo, hacer esto. Ya estoy con un libro, algún poeta que les guste o algo. Estoy con un libro de Huidobro y un libro de Mistral. Entonces hago así y me pongo a leer palabras sueltas. Abismo, faro, risco, noche, lecho, esponja, sentido. Ya, voy a seleccionar tres palabras que me hayan gustado, por ejemplo, ¿cachai? Y las anoto. A mí me gustó abismo, a mí me gustó faro, sentido, castigo, herido. Esas también las voy a anotar, por ejemplo. Ya, y eso ya es una gran ayuda. Como que elegí palabras random de un poema, ¿cachai? Que no necesariamente tienen sentido y esas palabras me van a ayudar para luego, para tener... Un punto de partida. Sí, y también como una... Porque el vocabulario nos falta, ¿no? Como, ya, ¿verdad que existían estas palabras? Y después lo uso mucho el sinónimo, el diccionario de sinónimos y antónimos, mucho. Sinónimo de herida, sinónimo de risco, sinónimo de faro, Y ahí empezáis a meterte en el mundo de las palabras, que para mí es fascinante. Tremendo. Oye, muchas gracias por
Bueno, por ese tip. Sí. Tremendo. Oye, bueno, no sé, si hay más preguntas, si no, le quería pedir un regalo, no sé si nos puedes cantar algo. Sí, claro, si no tiene más preguntas. Una. No, no hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? Claro. Vale. Hola, Camis. Hola. En tu proceso creativo, ¿hay una rutina diaria o solamente cuando te llega la inspiración mágica y empiezas a componer, o hay una rutina diaria de una hora en cual tú compones tus canciones? Bueno, pucha, no tengo una rutina, pero no creo que esté bien. Me gustaría tenerla. Tampoco es como algo necesariamente como, ahora estoy inspirada, magia, no. Igual muchas veces me pongo así como, puta la weá, no tengo ninguna idea maldita, y me pongo a insistir. Insistir en un acorde, insistir en, justamente en este ejercicio, por ejemplo, de buscar palabras incluso antes de las melodías. Pero más que hacer una rutina, es la concentración. La disposición al proceso creativo. Me dispongo. En general yo me dispongo en soledad. Yo compongo, lo hago mucho mejor en soledad cuando sé que voy a estar sola y tengo tiempo. Entonces leo algo, veo algo. Es como que tirar un anzuelo a ver si pescáis un pez bonito, pues, ¿cachai? Y si ese pez es bonito, lo tomáis y empiezan a venir las ideas. Como finalmente... Es disponerse como una antena, ¿no? Pero es como que construyes el escenario de alguna manera, las condiciones. Claro, las condiciones. Y para mí, y eso es súper personal, para mí es como, yo me paro, leo algo, voy a la cocina, me sirvo un té, vuelvo, toco una nota, voy al piano, voy a la guitarra, voy al computador, y de repente estoy en eso, dispuesta a que pase. Y generalmente me pasa algo. A veces ese algo está bueno, a veces no está tan bueno, pero igual es un ejercicio súper valioso y es un ejercicio maravilloso porque a mí me trae felicidad estar en ese lugar. Por mucho que puedo estar hablando de algo que he sufrido o puedo estar componiendo algo que es doloroso, el proceso de hacerlo es dichoso, ¿cachai? Es feliz. David Lynch habla de eso, de que por mucho que el artista esté sufriendo, o sea, un artista sufrido, pensemos en Van Gogh, o pensemos en Rimbaud, o los poetas malditos, o en la misma Violeta Parra, probablemente en el momento que se está haciendo la canción hay una traducción a la dicha. Porque es dichoso estar canalizando incluso el dolor o el horror, ¿cachai? Y ahí está lo maravilloso que tiene la música, que para mí es un traductor emocional. Y a veces, también respondiendo a tu pregunta, a veces yo compongo desde la urgencia, desde, concha tu madre, necesito decir esto, y me tiro un mi mayor, así, me da lo mismo si es un mi mayor o no, y digo, no sé, ¿cachai? Como... Cuando me acuerdo cuando compuse Hice a mi amor llorar. Hice a mi amor llorar, la hice desaparecer. Cuarto menor, mi mayor, la menor, ¿cachai? Radiohead. Eso es muy... Cuarto menor, ir al cuarto menor es muy de Radiohead. Pero yo tenía pena, yo quería sacar esa pena, ¿cachai? Y lo traduje en esa urgencia de componer algo con respecto a eso. Me pasa con emociones urgentes como la pena, la rabia. Me acuerdo cuando compuse Millones, cuando compuse Quememos el Reino, el Amigas, quememos el reino, amigas. Esto es muy flamenco. Tiene una cosa, influencia, salía, ¿cachai? Por mucho que la canción no sea como Rosalía, pero sí me influenció. Y claro, entonces está esos dos, digamos, para mí, como o me siento con la urgencia o me dispongo a que ocurra y que vengan las ideas, ¿cachai? No creo que haya una mejor que la otra, pero ambas son necesarias. Súper. La última, última. Oh, dos últimas. Hola, Camila. Hola. Soy Jason, estudio producción musical.
Mi pregunta era, ¿cómo terminas publicando un álbum que tú como oyente no te gusta? ¿Y cómo ha cambiado el proceso de tú pasar de intérprete a oyente de tus propias canciones? Bueno, sí. Bueno, después del mismo tiempo yo me di cuenta que no me gustaba después de ¿no? Mm. Después de haberlo lanzado. Y no es que no me guste entero, hay cosas que me encantan y que me encantan hasta el día de hoy, que son las cosas más raras, de hecho. Pero yo intentaría no publicar cosas que no me convenzan. O sea, de Panal en adelante nunca más lo hice. Ni videos, ni fotos, ni música. Cosas que... Y si me tengo que demorar más, bueno, me demoraré más. Pero quiero salir con un trabajo que me llene, que me convenza, que me haga sentir orgullosa y que te esté transmitiendo lo que yo quiero, ¿no? Y sí, ese proceso de ser autora y auditora de tu propia música es bonito, pero yo nunca he sido tan auditora de mi propia música finalmente, ¿cachai? Finalmente, yo no pongo hoy día, no sé, día miércoles, no voy a llegar a mi casa a poner rey. No. Porque estoy tocando la weá, porque estoy en ensayo, estoy todo el día con la cuestión, ¿cachai? Estoy haciendo los videoclips, entonces... La música que he hecho recientemente, que me encanta igual, la estoy tocando y la estoy escuchando todo el rato, entonces no la voy a poner como para distraerme. Po. Quizás, claro, hoy día, cuando escucho, por ejemplo, lo que pusimos de Mala Madre, digo, oh, qué guay, me gusta esta weá, bacán. Pero claro, no soy como Lucho Jara, que se escucha solo a sí mismo. Ya, ¿había una más? ¿Sí? Allá, por favor. ¿Aló? Hola. Hola. Bueno, mi pregunta un poco más emocional. Yo quería preguntar, ¿cómo para ti fue la expectativa de llegar a un escenario que un gente que te quisiera escuchar y al momento en el que de verdad tú llegaste y había mucha gente que estaba ahí, que estaba gritando tu nombre, que conectaba contigo y que tú sentiste que ellos de verdad... querían escucharte, que ellos conectaban con tu sentir en tus canciones? Pucha, es maravilloso lo que preguntas. Yo creo que vivo, o sea, si es que me he mantenido haciendo la música en Chile con todo lo que hablábamos de lo ingrato que es por eso. Cuando las canciones dejan de ser tuyas y empiezan a ser de otros y de otras, de otros, es un proceso mágico, pues como que hay una cosa media, se cumple un ciclo, ¿no? Cuando tú ves a otra persona tocando tu canción y haciendo de esa canción suya, porque eso es lo que uno hace con las canciones que le gustan, ¿no es cierto? Las toma y se las lleva a la intimidad y cuando el cantante dice yo y tú la cantas, el yo eres tú ahora. Y eso es bacán, pues hay una transmisión de individualidades que no son tal, que no son tan individuales al final. Y ahí empieza todo el rollo de la conexión y de las falsas islas, ¿cachai? Que somos. Claro, pero yo vivo para tirarme al público, pues, y cuando la primera vez que me hice un stage jump, casi me muero de éxtasis. Me tocaron todas las manos desconocidas del mundo y fue bacán. Es una experiencia maravillosa, la verdad. Es muy, muy bacán. Eso, vale. Muchas gracias. Ya pues. Nos cantas. Maravilloso. Sí. Sonando. Te quise es con piano, no sabes. Millones no. ¿Ah? No te escucho. Dale.
A veces, sí. Como hombre. Incendié también la toco en re. ¿Ese querés que toque el más rockero? Este está en panal. Escucho poco esto, ¿me lo podría subir un poquito? No sé qué más cantar, ¿toca una más? No. Oh, Dios mío, qué antiguo. Oh, tu mamá te mató. Ya. Bueno, eso es interesante, esa canción con respecto a la producción y a las decisiones. Yo creo que finalmente producir, ustedes que estudian alguna producción, esa es la gran palabra, yo creo, que tiene la producción, que tiene que ver con decidir. Finalmente, producir es decidir, porque las posibilidades son infinitas de lo que uno puede hacer. Por ejemplo, con este arpegio, ¿cierto? Ese arpegio podría haber sido un piano, turiruriruri, podría haber sido cualquier cosa, una guitarra, pero no, finalmente decidimos que fuera un arpa. Y una arpa chiquitita, mal tocada también, porque yo no sé tocar arpa y la toqué yo. También esa es una decisión de producción. Decidimos dejar una arpa media desafinada, mal tocada, una arpa como media como de casi que de juguete. Y eso tiene resultados emocionales. Resultó ser que
la canción se transformó, le fue muy bien a la canción, y yo creo que aparte de que puede ser una canción normal, digamos, es A, B, A, B, es una canción simple a nivel de estructura, es una canción que tiene estos elementos que la hacen única. Y que si yo hubiera elegido hacerlo con guitarra, probablemente no sería tan única, ¿cachai? Y no generaría tanta intimidad. El arpa está mal tocada y en un momento trastabillea el arpa también. Entonces se siente esa como el humano tocando atrás, por mucho que tú no lo racionalices y digas, ah, aquí se equivocó, parece. Pero te da la textura, la emocionalidad, la corporalidad, ¿ya? ¿Se entiende? No sé cómo pude estar intentando ser otra cosa. No sé cómo pude pedir un poco de amor suplicando. Voy a empezar a soltarte, voy a empezar a bailar. Voy a dejar de buscarte, voy a empezar a bailar. Tu mamá te mató y yo lloraba, con su piel te incendió. Estás ardiendo, este no es el sueño de Dios, dijo temblando. Enciéndame toda la luz, que el sol se apaga. Que es. No. ¿Eso? Sí. Vamos. Otra. No me la han pedido, pero yo la quiero tocar igual. Vale, vale, vale. Gracias. Cuando te encontré en la pista, te bailé tan en serio, te bailé con la piel. Quieres que te mire de nuevo, que te mire de nuevo, que lo vuelva a hacer. Ahora que te estás acercando, creo que yo me muero, que me voy a encender. Es real esta electricidad, es real. No te quiero soltar más, es real. No.
diste la mano, me puse tan nerviosa que no supe qué hacer. Quiero que lo hagas de nuevo, que lo hagas de nuevo, que lo vuelvas a hacer. Solo quiero bailar contigo, quiero darte un beso, que te vuelvas a encender. Es real esta electricidad. Es real. No te quiero soltar más. Es real esta electricidad. Es real. No te quiero soltar más. Gracias, chiques. Un gran, gran, gran aplauso. Muchas gracias por la invitación. Lo pasé muy bien hablando con ustedes. Muchas gracias, Camila. Gracias, Roberto. Muy lindo lo que nos entregaste, de verdad. Me emociono. Estoy muy contento, muy feliz por tu generosidad, por querer estar con nosotros, por compartir, por hablar, por contarnos todo lo que nos dijiste y bueno, como cantaste ahora, que fue maravilloso. Así que un gran, gran aplauso nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Invítenme realmente. De nuevo. Vale. Nos vemos, gracias. Y que bueno, los dejamos invitados a que sigan con nuestro encuentro. Vienen transmisiones pronto a las 2:30, si no me equivoco. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, que les haya gustado y vengan a lo que viene hoy, más tarde acá, nuevamente en vivo, va a estar Nati Su y mañana Manuel García. Así que si no se han inscrito, todavía hay tiempo para inscribirse. A las 2 tenemos nuestra próxima conferencia, así que la pueden seguir por YouTube. Muchas gracias. Estén bien.